Señoras y señores, ¡sí! Bienvenidos, muy buenas noches a todos a Enchufa Telmo. Enchufa Testa, dirías. Enchufa Testa, exactamente, como lo dije en TikTok. Ya me expusieron en TikTok poniendo esa parte, muchachos. Muchas gracias, sí, por cierto. Bárbara. ¿Cómo están, muchachos? Encantados sí, una vez más de reunirnos en este tuburio de mala muerte, sí, con gente de lo peor, sin educación. Sí. De venimos, lo más bajo que hay en la sociedad. Y venimos en estado de ebriedad. Claro, en estado de ebriedad con estupefacientes encima. Pero todo bien, o sea, todo bien. Responsables. O sea, responsables, todo bien. Sí. Yo no choqué, me chocaron. Sí, es correcto. Bueno, señores, efectivamente este es el podcast Enchufa Telmo. Y bueno, traemos varias cosas que vamos a platicar esta noche, varios temas que son tendencia. Sí. Promociones, descuentos, Telmo, Telmóvil, Telmopay, todo lo que hace de esta empresa pues la favorita del público. Es correcto. Aunque les arda a unos, claro, aunque les arda a otros, ¿no? Sí, que les encanta hablar de nosotros. Les encanta. Les prende. Sí. Le oyes sin les te prende, ¿verdad? Te prende. Sin presupuesto. Además, sí, ellos así contra una pared bien culer. No. Hoy ya no sabes quién es el güey de barro y quién no, porque ahora ya los dos están de la misma ropa. Sí. Ay, no, un besito no. Ya. Bueno, ya, en fin. Señoras y señores, hoy tenemos un podcast, un live, sí, porque esto es una fusión de ambos, ¿no? Claro, porque estamos en vivo en Facebook, pero también está disponible, recuerden, en Spotify, para la gente que no lo puede ver ahorita en vivo, pero que después se lo quiere ir echando en el camión, para no traer el celular aquí afuera. Ya ven la situación de México, sí, carajo. Exacto. Pues lo guardas y vas escuchando el podcast perfectamente. Ahí también nos estamos viendo. Y, muchachos, algo que se nos había olvidado decir los otros lives, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, sí, y en Telegram, que en Telegram siempre están saliendo nuevas promociones, las cosas ahí. Oye, siempre se ponen. Quiero decir algo importante. No sé quién estaba diciendo por ahí que los podcasts no están de moda, que no sé qué. No, óyeme. No. Oye, pero lo más chistoso, que quieren invitar a alguien que hace podcast. Fíjate, número uno. Pero dicen que no está, o sea, neta, no es ni por ahí. Pero dijiste, lo quería decir. Lo quería sacar de tu organismo. La verdad es que sí. Ni mencionarlos. No tengo tantas cosas que decir. Pénseme por interrumpir su interesante. Bueno, señoras y señores, pues sí, efectivamente, lo primero que tienen que hacer es compartirnos. Sí. Compártanos. Creo que Pablito se iba a poner guapo ahí con unos chips del móvil. La verdad es que sí, quien comparta, quien nos manda que compartió como imbécil, como yo. Claro. Le regalamos un chip. Ahí está. Compartan este live, este podcast. Y ahí, por cuenta de Pablito, se va, sí, un chip del móvil directamente. Ya mi sueldo, ¿qué? Que se vaya en chip. Que se vaya, todo sea por los telmilos. Y hasta 150 mil pesos los puedes repartir de tu sueldo en chip sin problema. Todo en el departamento de Polanco. Claro, cualquier cosa. ¿Y cuántos chips no saldrían de ahí? Ay, de nada. Oigan, y espérate, lo más padre es que Pablito también paga el mes de servicio que te ha incluido el chip, muchachos. Totalmente. Así que aprovechen, por eso y no compartan juego, ¿no? Como locos, para que se lleven un mes de servicio. Oye, gratis y un prueben. Departamento no cualquiera lo vende. No, de ninguna manera. Sí. Bueno, pues señores, hoy vamos a, como ya lo dije en un principio, les vamos a platicar acerca de varias cosas que tenemos de Telmóvil, de Telmopay, varios equipos. Oye, que tenemos ahorita. Perdón que le interrumpa, dice Lalo Gerstein, la barman de atrás se sabe hacer unas buenas cuitas. Ah, no, cómo no. Oye, por no, supuesto. Y si supieran otra ropa. Yo también, sí, es muy atrevida, me ¿no? Me gusta así. Fíjate, llegó con su delantal acá, bueno, no delantal, con su, ¿cómo se llama? Sí, como su delantal, sí, de barman. Sí. Y de repente, se voltea. Y las nalguitas pelonas, sí. No traía ni calzón. Oye, oye, yo le pedí una espilina. Así no se trabaja, oye. Y de repente saca una caja, la abre. No, hombre, estupefaciente, es más que en el Insta. Sí, o sea, sí, atascado, sí, sí. No, dale una mano, una mona, dale un llegue, sí, a la estopa mejor. ¿Qué sí, mamá, tiene, sí, solvente, tiene guayaba, tiene todo. Y yo nada más lo estaba viendo y dije. El resistor 5000 se lo vende baratísimo, ¿no? Nada más, sí, te lo presta y dos minutos de inhalada. Ya y, con eso tienes, pues, por eso no es tan caro, Alex. Pues bueno, señores, vamos a empezar este podcast, primero que nada, con estos temas que son tendencia, sí, que la neta, a ver, nosotros somos una oreja dispuestos a escucharlos. Sí. Entonces, todo lo que nos comparten, lo que ustedes encuentran a veces en redes sociales, es lo que nosotros investigamos y lo traemos y lo ponemos en esta mesa. Así que, sí, vamos a platicar sobre algunos temas que son tendencia. ¿Qué les parece si nos vamos con el primero? Me parece bien. A ver, ¿de qué se tratará mi querido será? Eric Alarueva desde los Miamis? Ah.
Aunque no lo creas, el peluche de una farmacia se ha convertido en el personaje ideal para dar la bienvenida en sus conciertos a artistas nacionales e internacionales. Por más extraño que parezca, el Dr. Simi se ha subido al escenario de cantantes de la talla de Coldplay, The Killers y Karol G. Esta nueva tendencia comenzó el año pasado cuando se volvió viral la fotografía de Aurora, una cantante que abrazó el peluche de la icónica botarga. Tomó tanta fuerza en redes sociales que pronto el público quiso imitar el acto en sus conciertos favoritos, lo que resultó en una naciente tradición mexicana que ya ha traspasado fronteras. Prueba de ello fue Lady Gaga, quien recibió un Dr. Simi directamente en la cara durante su presentación en Canadá. Y mientras algunos apoyan esta práctica, algunos grupos de fans se han quejado de ella, iniciando campañas para detenerla, como los seguidores de Rammstein, que piden evitar lanzar el muñeco durante la presentación de la banda en octubre. Mientras tanto, la empresa que elabora los peluches se dice feliz con la popularidad del Dr. Simi, y es que la compañía, que está principalmente conformada por gente con discapacidad, ahora tiene mucho más trabajo. Esta noche, en Enchufatelmo, hablamos de el Dr. Simi, el rey de los conciertos. ¡Tenemos! Oye, ahora también es solvente. Sí. Hoy estamos muy, muy creativos, ¿eh? Oye, pero. Mira, aquí están los dos. A ver, pero. Pues el Tell Me Cerré es más rifado que este, güey. Sí, aparte, mira, es de mejores materiales, güey. Está psicodélico. A ver, los queda brazos con cualquier Tell Me, güey. Oye, se ve que es. ¿Por qué tiene el bracito izquierdo, digo, el derecho más fuerte que el izquierdo, güey? Porque a Tell Me le gusta, mira, ahí se prendió. Es el comodín. Pero ahí sí se ve la diferencia en la calidad. Mejor hubiéramos aventado Tell Me. Sí. Oigan. A ver, que se rifen un tiro, ¿va? Va, a ver. A ver, agarra tú este. Vamos a que se agarren un round de cachetadas, güey. Ah, no, es pelea, güey. A ver, espérate, aguanta. Ya se dio. Era pelea, güey. Ay, Dios. Bueno, señores, pues, ¿cómo de repente surgen mafufadas y todos nos subimos al tren del mame? Oye, pero justo lo decía un TikTok, que alguien decía que qué bizarros somos los mexicanos. ¿Cómo se nos ocurrió hacer eso, no? O sea, ¿por qué es un símbolo de aplaudir y de festejarle a un artista aventar a un Dr. Simi? O sea, ¿de cuándo acá? Sí. ¿No? ¿Qué pasó? ¿En qué momento a alguien se le ocurrió que dijo, Yo tengo la teoría que fue alguien de ahí mismo, de los de farmacias similares. Pero una cosa es que tú lo lances y otra cosa es que todo mundo lo empiece a hacer. Oye. Y ya se haga algo ya establecido. Y el primero fue un TikTok que subieron en un concierto en Canadá de Lady Gaga. Ya, le sí. rozó así. En la nena jeta. ¿Qué hacía Dr. Simi en Canadá? En Canadá. Sí, sí, bueno, pues yo creo que algún pelado. No, a lo mejor fue todo con yo digo que sí, con pensado, ¿no? Sí. Claro. Ay, no, a mí me parece. Dicen que también está en Rusia en la cárcel de Stranger Things. Puede aparecer también ahí. Sí. Podría ser. Puede que sí. Podría ser. Puede que sí. Bueno, pues el punto es que se volvió tendencia. Ahora ya todos los artistas pues reciben un doctor simizazo en el hocico. Depende de eso. Y eso su está desempeño. Bien visto, fíjate qué cosa tan maravillosa. Sí, ahorita los de Doctor Simi se están embolsando un dineral de todos los Doctor Similitos que les están comprando. Que, claro, porque al principio era un vil trapo que costaba 20 varos. 20, y ahora sigue siendo el mismo vil trapo, pero ahora cuesta 120, ¿no? Oye, por ahí. Sí, sí, sí. O sea, hazme el favor, se volvió. Ahora resulta que se volvió un producto de la canasta básica. Sí. Oigan, algo que nos decía, justo ayer nos comentaba nuestro querido Eric, que justo estos los producen gente con, ¿cómo era? Que nos comentó, es que no quiero decir palabras equivocadas. Dilo, hombre. No, lo doctor Simi apoyaba una fundación. Con niños, sí, con capacidades diferentes. Ah, con capacidades, es que no me acordaba si era capacidades diferentes o era niños de la calle. Sí, creo que ellos los fabrican, ¿no? Ah, y los fabrican, entonces ellos ayudan, pero ya ahorita ya se van a hacer millonarios. La verdad, qué bueno, pero pues qué bizarro, por. Pero sí, yo también no entiendo por qué. Ahora los visten, y depende del evento, los visten. Por ejemplo, que va a venir Ramsey, ahora son metaleros. Ándale. Anda de bomberito y de negro. ¿Cómo voy a tomar mi carro? Los derrotan. Sí. Y los de Rosalía eran motomamis. Motomamis, sí. Traían motomamis. Su motito, su casquito y así. Ahora imagínense, pues no sé. He visto tribaleros, he visto muchos. De mariachi. De mariachi. Ay, ¿de qué otra cosa vi? Mucho rockero, últimamente mucho rockero. Promoción
¿A quién le importa el doctor Simi? Mejor que avienten Telmis, mira. ¿Durante cuánto tiempo fue la mofa de la gente el doctor Simi? Oye, sí. ¿No los agarraban amarrados en la calle? Yo vi miles de videos que les ponían una madrina, pero sabrosa. Había un reto de que tenías que correr hacia un doctor Simi y de empujarlo más fuerte que los pudieras. Pateaban y los tumbaban, y ahí está el pinche doctor Simi baile, oigan, moviendo las nalgas de un lado a otro, y de repente les caían cuatro pelados y les ponían la torre. Oigan, justo los Elmilovers siempre saben un montón de cosas, y por eso está padre hablar de estos temas, porque ellos siempre te van a dar otro punto. Dice Axel Romero, me parece que quieren evitar que lancen peluches del doctor Simi en el concierto de Rammstein, el que dijiste, porque una parte del concierto la van a usar para una especie de película documental. Imagínate que en el documental salga el peluche ahí. Y les digo algo. Y es mentira. Yo voy a ir a ese concierto porque soy muy fan. Y compré mi Simi antes de esto. No. ¿Sí? No, entonces que les vas a arruinar. Como tú, el país como está. Padre. Pero con una bomba. No, no es cierto. No. Es una de mis bandas favoritas y voy a ir. Oye, pues déjame platicarles que yo me voy a ir al concierto de Guns N' Roses. ¿Vas a ir? ¿Pero cuál? ¿A la Yucatán? Compré boletos para aquí, para la Plaza de Toros, México. ¡Órale! Viene a la Plaza de Toros, México. Pues mira, Guns N' Roses. Me voy a llevar el Telmi, sí, ¿por qué no? Y lo que me daría miedo es que me llegaron 6 de seguridad, me pusieron una madrina y me sacaron a una de chingadas. Claro. Oye, pero está más nice en la plaza, pero también va a estar Guns en Yucatán en un concierto que se llama Bailazo. Fue un meme a nivel ¿Bailazo? Mundial. Así literal, que pintaron paredes y decía el bailazo y les abre esta banda el Gran Silencio. No, el bailazo, Bueno, pero Yucatán, es que, ¿en dónde va a ser? Es que ellos no miran quién los contrata. ¿En un estadio o qué? Pues es el centro de... Yo he ido a ese lugar, es como una convención donde hacen la feria de Yucatán y demás. Ahí va a ser... ¡No manches! Sí, un memazo que salía el bailazo. Hasta en colores aparece el bailazo. Oye, bueno, déjame mencionarles rápidamente lo que está apareciendo en pantalla. Creo que todavía lo tenemos justamente con Telmóvil. Resulta que tienen, fíjate, ay, es que yo estoy enamorado de Telmóvil. No, es que es una neta, no, 100 pesos, 100 pesos. Fíjate, por 100 pesos ustedes tienen un mes de servicio telefónico de primer mundo. Ojo, O sea, si ustedes les han hecho creer que el del Globo Azul y que el de la MB blanca con verde y que son los buenos, mentira absoluta. Se los venden como si fuera oro molido y en realidad es un servicio que la neta deja mucho que desear. Carísimo. Que luego te mandan a buró. Y no te mandan a buró y además te obligan con un contrato forzoso a tener ahí un no sé cuánto tiempo, un año o 24 meses. O sea, te meten en sartada de tu vida. Y la neta, no, ni tiene señal en ningún lado. Oye, yo peleé 2 años que me desbloquearan mi celular. A fuerza quería que fueran Telcel. Está muy cañón cómo nos llevaron tantos años. Nos obligaron a consumir esa Telcel, por así decirlo. Pero ¿cómo estará la cosa? Que, por ejemplo, yo que tengo plan, de repente te marcan como si debieras dinero. O sea, ya es una obligación. Casi, casi te mientan la madre toda la semana. 7 de la mañana ya están chingando. ¿Qué onda? Que si no vas a firmar el contrato otra vez, que renueves como si fueras un deudor obligándote. Están desesperados por amarrar a la gente que han tenido amarrada durante tantos años. Lo peor es que carísimo, o sea, todavía que tú ofrezcas un buen servicio y les estés hablando, insistiéndoles, pero no inventes. Entonces, por eso siempre, señores, es momento de actualizarse. Si tú no te has cambiado, es momento de cambiarse a Telmóvil, porque aparte ya tenemos Telmopay, en el que puedes adquirir un equipo también. Y nosotros te financiamos el equipo y es muy sencillo usar también Telmopay. Entonces tenemos ahí ya todo para que te cambies. Redondito, efectivamente. Y ojo, porque durante todo agosto, si ustedes recargan 100 pesos, van a tener el doble de megas. O sea, recibes 10,000 megabytes. Está increíble. Por 100 pesitos. Exactamente, oye, por 100 baros. Hay una persona con un nombre muy peculiar, bello nombre, es poeta, yo creo. Aquiles Baeza, el señor Baeza. El Chila. El señor Baeza. El Chil. Sí, dice hashtag quiero mi chip. Aquí dice, oye, Aquiles Baeza, quiero mi chip. Y González pone hashtag quiero mi chip también. González. Oye, se los llevan, ¿no? Que publiquen ¿se los en damos? Facebook y en todas las redes sociales hashtag quiero mi chip. Se haga tendencias. Sí, quiero mi chip. Publíquenlo, exactamente. Y llévense chuchip. Entonces a Aquiles y a González se los damos. Les late, mándenos un inbox, por favor, y se los regalamos nada más por la iniciativa. Sí, si ya tienen, recuerden que si ya tienen Telmóvil, ya saben de lo que les estamos hablando. Si no lo tienen, es momento de cambiarse y neta, descubran. Ahora les van a sobrar los billetes en la cartera porque no va a haber empresa telefónica que se los robe. Así que durante todo agosto, si recargas
100 pesos te llevas el doble de megas. Ahí para que lo tengan sobre la mesa. Recuerden que además pueden recargar a través de dónde, Pablito. La recarga, por ejemplo, Sandy Pérez me dijo, yo quiero recargar. Puedes recargar en la página de Telmóvil.mx. También puedes hacer Farmacias del Ahorro. Tiendas Extra, Mercado Pago, que es una maravilla. Un, dos, tres. Oigan, y ahorita me está diciendo la producción que justo estamos ya echándole flores a Telmóvil porque se lo merece. Entonces, cualquier persona que todavía no tenga su chip, si nos pone este hashtag, se lleva el chip hasta la puerta de su casa con el servicio de doble de megas durante todo un mes. Totalmente gratuito. Que nos platique el señor Baeza. ¿Por qué quiere su chip, no? No, pero sí hay que dárselo. Ya lo tienes, mi querido Chil Aquiles. Oye, Erandi Villa puso hashtag quiero un beso bien tronado de Alex B. Mi Erandi, ahí te va, mi reina, ven. Bien. Ay, no, y todos bien sordos. ¡Ah! ¡Qué horror! Bueno, señores, por favor, no olviden también que es importante que nos sigan a todos los Telmilovers, seguramente ya nos siguen, pero aquel que no lo haga, pues sí, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, que son... ¿Qué? ¿Nuestras redes sociales? No, las redes sociales de Dot. ¡Ah! ¿Qué? ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Nada que ver. Nuestras redes sociales, telmo.mx, también en TikTok, en Instagram. Telmo.mx, ajá, en YouTube. Y también es muy importante que se metan, muchachos, por favor, a Telegram, sé lo que les digo. A veces tenemos dinámicas ahí, las noticias salen primero ahí. Las promociones. Todo tiene primicia en Telegram, entonces es importante que estén. ¿Verdad, muchachos? Así es, señores, síganos en nuestras redes sociales. Oigan, y vamos a hablar de otro tema que es tendencia. Échale, mi Alex. Que también está ahorita en el top de popularidad. Toda la gente lo está comentando. O al menos eso dicen los Telmilovers y yo les creo. Así que ¿qué les parece si corremos este video? Échale. Échalo. Sin duda, el internet se ha convertido en una necesidad conforme pasa el tiempo. Nuestro país reporta que el 76% de la población tiene acceso regularmente a este servicio, que si bien en un inicio fue proporcionado por empresas privadas, ahora el gobierno también se encargará de ofrecerlo con la finalidad de llegar a más personas, disminuir la brecha digital y transformar al país. La empresa encargada de esta misión es la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, recientemente ha sufrido señalamientos por un servicio deficiente. La CFE ofrecerá paquetes individuales, semestrales y anuales. Aunque promete brindar internet desde Yucatán hasta Baja California, aún no se sabe si será capaz de cumplir con lo prometido por tratarse de un ámbito completamente desconocido para ellos, en especial cuando su servicio de energía eléctrica ha sido tachado de poco satisfactorio. Esta noche en Enchufa Telmo hablamos de la CFE ofrece servicio de internet. Bueno, pues ya lo vieron, oye, queridos Telmilovers. Preguntan qué dijiste, Alex dijo escroto. Escroto. Es lo que dicen. Sí. ¿Por qué? Porque dijiste, no. Porque dijiste las redes sociales de escroto. Y la gente pues, está defendiendo. Escroto, dije escroto, efectivamente, señores. Oigan, pues, a ver, ya todos quieren su rebanada de pastel. Ya todos quieren. Ven que uno es exitoso. Ven que nosotros tenemos Telmóvil, que somos, neta, somos de las. No es por nada, no quiero pararme el cuello ni mucho menos, pero llegamos pegando con tubo. Sí. O sea, neta, que lo dije en un principio, creíamos que nos iba a ir bien, pero no damos crédito de lo bien que nos ha ido, afortunadamente. Y obviamente cualquier empresa que tenga los recursos va a querer hacer una nueva telefonía. ¿Por qué? Porque ahorita se puede, porque ya se puede, pero la verdad es que yo no sé por qué CFE como que de pronto nos ha fallado durante toda la vida. Nos ha quedado de ver en muchos sentidos. Y también los precios también que nos han manejado toda la vida. Sí. Yo no sé qué tan bien va a estar el servicio entonces en ese caso. Si va a ser un reflejo de cómo nos han cobrado toda la vida, entonces si dices óyeme. Sí. Imagínate, se te acaba tu carga y van a llegar los de CFE. Con sus sombreritos, sus lentes. ¿Qué pasó, joven? No hay sobrecarga, ¿qué pasó? Oiga. La neta sí hay que tener mucho cuidado, digo. A ver, se vale. Al final es competencia y creo que eso nos favorece siempre, a todos. Siempre es mejor. Siempre la competencia bueno. Está. Claro, es sana porque además también te mides tú contra otros y descubres que eres muy superior a los demás. Entonces eso te dice, bueno, estoy haciendo bien las cosas. Y si lo quieren probar, que lo prueben, se van a terminar regresando al móvil. Claro, lo sentimos, el servicio excelente. No, al final, mira, como dijo Anita, tiene mucha razón. O sea,
cuando llega una empresa cualquiera, pongámosle el nombre que sea, y te ofrece un servicio, la neta, que siempre te queda de ver de una u otra manera. ¿Cuántas veces hemos hecho corajes porque nos llega una factura excesiva, o porque el servicio no es bueno, porque la atención a clientes no es buena, porque lo que tú me digas? Y luego llega y te dice, pues, ¿qué crees? Ahora traigo mi servicio de telefonía. Pues no, pues ahí sí hay que pensarla dos veces. La neta. Pues sí. Y sobre todo, no estuvieron viendo que se hizo viral en Twitter, porque hubo un hashtag de que CFE últimamente se puso, quién sabe por qué, a cobrar cosas de más. Y cobraron las multas que tú decías, ¿qué? O sea, ¿por? Sí. Entonces, ¿con qué credibilidad? O sea, ya vas a decirle a un cliente que le vas a dar el servicio más barato y mejor, cuando ya el que tienes desde hace muchísimos años, pues está medio ahí tambaleando, sí. ¿No? Claro, pero mira, la verdad es que cuando uno es fuerte en todas sus áreas, llegue quien llegue, mira, para sí. todos sale el sol, qué bueno, como lo dije ahorita, que haya competencia, que prueben uno, que prueben Totalmente. El otro, se vale para que así prueben y comprueben el sí. servicio que trae Telmóvil, porque como lo dijo Pablito, una vez probándonos, no nos van a soltar, la neta. Entonces, que vengan los que quieran llegar. Se han quedado. No, y esto es un hecho, ¿eh? Y sí. también recargan y siguen usando su línea, pues ya, desde que la tienen. Oye, justo mencionaban que como Luisito Comunica hizo eso. Pillofón, CFE también, pues, lo Pero, hizo. Por ejemplo, la red de Pillofón se quejan que es muy lenta, demasiado lenta. ¿La red de qué? De Pillofón, lo he visto en sus redes sociales. Órale. Métanse a las opiniones si gustan. Vamos a echarle limón a la herida. Y si le caen. Sí, luego ahora también la gente se va con la finta muchas veces porque dicen, ay, es Luisito Comunica. A ver, la neta, yo sé, no estoy seguro, pero yo sé que él es solo la cara de la empresa y la neta, pues justamente agarraron a alguien que es como fuerte en redes y todo para que la gente lo siga y lo compre. Claro, pero la neta, pero es que no el servicio te va a es chafa. Claro, no te Charlie garantiza. Dice, es chafa. Así es, todos quieren ofrecer servicio de internet, pero lo que hace la diferencia es la atención a clientes. Sí. Debo decir por experiencia propia que en Telmóvil te atienden súper bien. Sí, es verdad. Y la verdad es que lo que ofrecemos es justamente lo que entregamos. Está borracho. Tenemos un súper servicio. Ya ni una más. Ya no me... A ver, espérate, deja ver que le haga un favorcito aquí al Telmi. No. Bueno, señores, también dice por rates and focus. Oh, yeah. Rates and focus. Hell yeah. En México, todas las telefonías son malas por sus caídas de red y su pésimo y carísimo servicio de atención al cliente. La neta tiene razón, sobre todo en la parte de estos gigantes de los que hemos hablado, porque que lleguen y te ofrezcan un servicio. Que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, vendemos en 100 pesos y te lo vendan en 500, pero a la mera hora te pasaste de los gigas y entonces ya son 600, 700, 800 y compra el paquete adicional. Y no hablemos de la ensartada de los equipos que ellos te venden. O sea, olvídate, porque terminas entregándole las nalgas al diablo. Totalmente. Y se las quedas a beber. Pero justo estamos hablando puras cosas negativas de gente que pues nada que ver con nosotros, porque justamente nosotros nos especializamos en la telefonía y en la venta de celulares y lo hacemos bien. Entonces vamos a hablar de algo que llegó a Telmo, muchachos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Santa Claus? No, pues casi. Es como, ¿Telmo Pay? No, échale más. Ah, que subieron el precio de la tortilla. No, eso está cabrón, pero no era eso. Y hay tortillas piratas. Muchachos, ¿ya hay tortillas piratas? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué? Así. ¿Entonces qué? Que llegó Open Box, muchachos. Open a Telmo. Esta belleza que cada vez como aquí nos reinventamos, sacamos, movemos, hacemos mil cosas para que justamente nuestros clientes estén satisfechos, tengan más opciones, tengan más formas de comprar, de obtener equipos, de tener los servicios más baratos. Entonces Open Box está aquí, señores, en Telmo. ¿Qué piensan, muchachos? Ya no los veo nada emocionados. ¿Qué sucede? Estamos emocionados. Bueno, es importante que también se echen un clavado para ver todas las restricciones y todas las categorías, porque tenemos Open Box dividido, digamos que con diferente clasificación, obviamente diferentes precios, diferentes formas de entrega, diferente, pues vienen como en diferentes estados, con diferentes, pero la neta es que todos los equipos que traemos están de lujo, neta, muy bien cuidados. O sea, ustedes no van a comprar una cochinada como se las pueden vender en otro lugar. Aquí, la neta, Telmo, esa es la ventaja de comprar en Telmo, ¿no? Que somos garantía. Claro, exactamente, y que siempre hay un respaldo de que también hay sinceridad cuando se habla de lo que tú estás comprando. Entonces, por eso tenemos esas tres formas de especificar
cómo es que vendrá un equipo o no, me explico. Sí. Tenemos el, ¿cómo se eran los incisos? Categoría, pues, categoría 1, 2 o 3 o A, B y C. A, B y C, exacto, en la que tú puedes, tú al momento de comprar tu equipo sabes en qué categoría va y ya si no sí. te llevas sorpresas, ¿no? Sí, porque además, va a aparecer. Mira, muchas exacto. veces sí. sucede que compramos en internet un equipo y a la mejor hora, no sé, tú lo ves en color azul y cuando llega dices, ay, sí está chido, pero no era el azul que yo me imaginaba, sí. porque muchas veces o es más, puede cambiar un poquito. Solo la caja, oh, mi caja está golpeada. Exactamente, sí. y esa gente dice, no, 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 a ver, aguanta, mándame uno nuevo, sí. o mándame de otro color porque no me gustó. El equipo realmente está nuevo. O sea, sí, sencillamente. Oye, o se sacó para exhibición para ver y ya. También, efectivamente. ¿No? O a lo mejor. Los que ocupamos nosotros. Exactamente. Ese, por ejemplo, sí, ese es sí. inciso A, pero tenemos también el inciso B que en otros casos puede ser que algún terminador lo compró, pero lo usó, lo vio y dijo no, pero tenía la funda ya como que feita, ¿no? Sí. Tenía dañada la funda. Entonces, en esos casos es la opción. O a veces no regresan los audífonos. O a veces, exacto, no regresan los audífonos. Pero cuando tú compras un aparato con esta especificación del inciso B, vaya, siempre va a ir con su cargador original, que es importante decirlo. Sí, importantísimo. Porque tú estás comprando un equipo que va a funcionar perfecto y tiene su cargador original que lo va a cargar como debe. Oye, ser. Pero te digo una cosa, un ejemplo, los iPhone que tenemos, los iPhone 11, también vienen con un cargador y un cable genérico, pero no inventes, o sea, es de lo mejor. De hecho, yo compro mucho esa marca de cables y cargadores, lo puedo decir, y nadie se ha quejado de los iPhones. Les han llegado en muy buen estado. Cumplen la chamba. Yo he comprado 3 y los revendí. Sí, Pablito. Robados. No, Telmo, no, es cierto. No, sí, está muy bien esos iPhones. Sí, mira, aquí, como lo dijimos en un principio, lo importante es que Telmo siempre tiene diferentes opciones para todos los presupuestos, para todos los gustos, porque muchas veces uno está casado con sí. Apple, ¿no? Entonces tú dices, no, yo quiero mi iPhone, nada más que no tengo el barro para comprarme el nuevo. Bueno, nosotros tenemos estos reacondicionados. Tú puedes comprar un teléfono en muy buen estado porque siempre te vamos a vender algo funcionando sin problemas, ¿no? Claro. Entonces, y por un precio, la neta, de risa. Muy barato, muy económico. Y obviamente barato, en este caso del Open Box, todas las cajas abiertas, que varía el motivo por el cual se abrió el teléfono, la caja. También es la misma historia. O sea, obviamente, como lo dijimos ahorita, viene por clasificación. Sí. Pero realmente lo peor que te podría suceder es que sea un teléfono que a lo mejor ocuparon un par de días y viene con un mínimo detalle, con cositas a veces muy insignificantes. Oye, por ejemplo, y el dinero que te ahorras vale la pena. Entras ahorita a telmob.mx, hay Nintendo. Si quieres tu Nintendo Switch, hay algunos de Open Box a un super precio. ¿De Open Box? Oigan, es que les digo algo de eso. De eso a irte a Facebook y que te asalten en el momento en el que estás comprando. Porque, o sea, en verdad, muchos de los equipos que vendemos de verdad están casi que nuevos. ¿Y para qué te vas y te expones a comprarlo de otra forma cuando sabemos que en Telmo comprar es 100% seguro, te llegas a la puerta de tu casa, casi que con tu chip, y así te ahorras como que todo este show que mucha gente prefiere hacer de comprarlo por fuera a alguien y nunca sabes qué rollo, ¿no? Sí. Que ya le cambiaron la pila, que tiene esto es mal. Es importantísimo cuando tú compras en internet saber a quién le estás comprando y que además... Justamente por eso, sí. si tú compras, por ejemplo, en un Mercado Libre, es importante ver la calificación del vendedor, los comentarios. Sí. O sea, es tan importante saber quién te vende. Sí, sí, sí. Entonces, tratándose de una empresa del tamaño de Telmo, pues qué mejor garantía que eso. No, pues, ¿cuántos años se tiene de experiencia? Exactamente. Me ha pasado que, no sé, quiero comprar algo en Facebook, un ejemplo, un microondas, ¿no? Te mandan fotos, se ve impecable. Y ya cuando llegas, pues, para que te lo inserten, dicen, ay, pero ¿qué crees? El plato no viene. O viene rayado, ¿no? Sí. Voy a llegar a un ejemplo que me puedo pasar, ¿eh? Sí. Oye, lo que dijiste también ahorita, o sea, entendamos que hay diferentes clasificaciones de equipos. Y nosotros muchas veces, para este tipo de lives, sacamos equipos para enseñarlos y todo. Eso es un open box. Ya abrimos la caja, no se los vamos a vender como nuevos. Claro. Entonces, esos equipos que no se usaron, simplemente los utilizamos para muestra. Que se venden a un precio mucho más económico. Así es. Que, por ejemplo, en algunos lives nos han escrito, nos han dicho, oye, véndeme ese que abriste, véndemelo. Nos escriben, ¿en verdad? Sí, los Nintendos. No, y dicho y hecho. Generalmente, y va a salir un review pronto de unas equipos, de unas, se van a ir a Open Box, muchachos, así que tienen que estar pendientes. Si quieren cazar una Nintendo o algo en Open Box, más barato, muchachos, como nuevo. Telmov, en verdad, tiene pues todo completo, tenemos los mejores teléfonos, servicio de financiamiento,
la telefonía, tenemos todo. Sí, tiene, lo dijo ahorita en un principio y lo dijo muy bien la señorita, sí, porque somos una empresa que estamos tan preocupados por un buen servicio al cliente que todo lo estamos trabajando de manera redonda. O sea, nosotros nos encargamos de venderte el equipo, a su vez te damos el servicio de telefonía para que tengas tu línea telefónica con Telmóvil y Telmo Pay, ¿no? Porque finalmente Telmo Pay, que es el nuevo hijo de Telmo, es un sistema de financiamiento que es una chingonería. Es una chulada. Nadie lo trae. Sí. Nadie. El que diga que lo trae ahorita ya no lo copió. Oye, para que entiendan. Algo bien fuerte y que justo hablábamos ayer es que se aprueba el 99.5% de la gente que quiere un equipo a través de esta plataforma, de este financiamiento. Entonces, neta, si a ti te han rechazado porque tienes mal historial crediticio, porque, bueno, en algún momento no pudiste pagar tal tarjeta, etcétera, aquí es el lugar indicado para ti donde te lo van a dar. Bueno, el chiste es que sí, tú no dejes de pagar porque pues es importante también que si no, pues el equipo se apaga. Sí. Bueno, al final obviamente es la garantía que... Es el servicio. Claro. Pero bueno, esto también le sirve a los distribuidores. Porque, por ejemplo, si yo soy un distribuidor y quiero vender celulares y digo, es que necesito comprar 100 celulares ahorita porque los quiero vender y revenderlos y ganar. Bueno, Telmopay te presta ese dinero, o sea, te da ese préstamo para que tú compres los equipos y trabajes de la misma manera. O sea, neta, estamos pensando en todo y lo más importante es que ustedes tengan un servicio garantizado de calidad de primer mundo. Y lo más importante es que siempre hay muchas personas detrás de esta empresa que te resuelven todos tus problemas. Sabemos que a veces pueden tardar ciertas... Ha pasado, no les vamos a mentir, que de repente a lo mejor se atora una situación con alguien que está pidiendo una garantía o que está pidiendo, pero es un proceso, entendamos. Totalmente. Que es un proceso, que hay muchas personas que también hay que darles atención. Claro. Entonces, pero tarde que temprano aquí, por lo menos en esta empresa, todo se resuelve, todo, y para eso hay mucha gente trabajando. Y los pagos de Telmo Pay son semanales, porque luego también nos preguntan, son semanales, y la mayor parte de los Telmi Lovers en verdad están cumpliendo con su pago. Todos así van al pie del cañón. Sí, claro. Porque pues al final justo los pagos son semanales, pero no son gigantes. No. Son pagos bastante económicos que tú puedes, y, o sea, fácil los juntas, ¿sabes? Sí. Oye, dice Port Rates on Fox. Oh, yeah. No voy a leer nada más. Dice Telmo Pay se me hace como pagos chiquititos de Electra con intereses altísimos. Mira, te voy a decir una cosa. Lo que sucede... No es que los intereses sean altísimos, es que, fíjate, yo, por ejemplo, cuando compré mi departamento, yo no tenía para comprar un departamento. Me iba a salir mucho más caro pagar rentas y dinero tirado a la basura. Yo quería algo comprado por mí, para mí, pero yo no tenía el dinero para hacerlo. Entonces tienes que pedir ese dinero prestado, y es más que evidente que quien te lo preste, pues te va a generar un interés, ¿no? Claro. Al final. Pero esa es la manera en la que en todos los países uno se hace de sus cosas. En Estados Unidos es exactamente la misma. Sí. Cuando uno no tiene la liquidez para pagar de contado algo. Claro, tienes esta opción. Tienes que someter a un crédito, claro. Es una opción que además nadie está obligado a hacerlo. No, no. Pero si tú quieres un teléfono que siempre quisiste, adelante. Esta es la manera de hacerte de ese teléfono. Aquí en China, igual pasa con un coche. Yo mi departamento, pues lo tuve que pagar 3 veces el valor, O sea, eso es lo que te cobra el banco. Sí. Entonces, pero no es algo nuevo. O sea, me refiero a que cuando tú pides un crédito, sabemos que tenemos que pagar intereses. Muy importante, me dicen aquí en el chicharo, Superman, claro que sí, que los intereses van de acuerdo al historial de cada quien. Claro. O sea, también si eres deudor por ahí, salió que le debes a Doña Chona, pues desde hace 18 años. Y no también las semanas que tú escojas. Entonces de ahí. Sí, claro, no es lo mismo pagar a, por ejemplo, en mi caso, un departamento a 5 años que a 30, ¿no? O sea, piensa ese dinero, también te están prestando ese dinero que también obviamente tú te vas a tardar un chingo de tiempo en pagarlo. Entonces obviamente ese dinero, en lugar de estarse moviendo y reproduciéndose más y multiplicándose, te lo prestan. Entonces obviamente tiene que generar también para quien te lo preste. Eso es aquí y hasta con la señora de la tanda. Es como todo. Oigan, Axel Romero pone, van a hablar sobre las apps de crédito fraudulentas. No. Sería un buen tema. Lo podríamos hablar. Ese es un temazo, porque además ahorita están en todas las noticias. Sí. Acaban de agarrar una banda, la acaban de desmantelar con un edificio en Reforma.
No sé si supieron. No. Agarraron a chinitos, agarraron a Mexican People. O sea, agarraron de tocho morocho y todos trabajaban haciendo estas estafas. Había aplicaciones. Sí, o sea, ¿sí? Tú tienes una app donde te dicen, bueno, te presto 30,000 pesos, ajá, te urge, pícale aquí. Ya casi te ponen los 30,000 pesos, pero resulta que te los empiezan a cobrar y ya no son 30,000, son 120,000. Y si no los pagas, te empiezan a amenazar. Hay un departamento de amenazas. No, son delincuentes, no, básicamente. No sabía eso. Vamos, yo creo que es un tema bastante sacarle carnita. Sí, vamos a ver si para la próxima semana lo podemos tocar. No cuenten con eso, porque la verdad es que es algo que está sonando cañón y es muy importante que la gente que no sepa se entere, sí, para que no caigan en eso. ¿A ti te gustaría la próxima semana tocarlo, Pablito? Cuando gusten. ¿Sí? Ok, bueno, la próxima semana Pablito tocará. ¡Qué poca! El tema. Vamos con otro tema, muchachos. Vamos con este. Te necesita Erika, la nueva. Dinos de qué se trata, por favor. La tecnología. ¿Quién es el güey que está atrás del letrero? ¿Qué función tiene? Dice, ¿quién es el güey de, quién es el güey que está atrás del letrero? ¿Qué función tiene? Solo sé. Vamos a decirle que es es nuestro bot. El DJ. Sí. El DJ privado. Y bartender. Con el bot. O sea, este tema ya nos queda bien cortito, son 8:50, poquito. Okay. Y terminamos con la promo del de bot, que es del 6. Que se fue el audio, dice. 29:30. Sí, 29:30. Pero lo vamos a decir nosotros o el robot. Ok, vámonos con esa promo, muchachos, de Zip. Ok. Sí. Dice Axel que nos escuchamos nosotros. Qué bueno, Axel. Síguenos escuchando. Saludos. Sí, ellas se enteraron de que no traigo brasier. Ah, sí, les decía, bueno, que dice el Romero. La otra se mandó un pack. Últimamente Axel anda un poco loco. Ah, ya estamos. Oiga, no, se portó bien chido el Axel. Estuve hablando con él en Facebook, porque también les quise preguntar a los Tecmilovers qué les gusta, qué no les gusta. Y hablaron muy chido, la verdad, del live. También Mario, a los que nos ven. Sí. Un abrazo a todos los fieles seguidores, sí, porque la verdad es que los guardamos en nuestro corazón. Es una cosa, cuando no se conectan, hasta los extrañamos. Sí. O sea, decimos, ¿en dónde anda Lalo Gersán, Axel Romero, Daniel Aguilar, Andy Villa? Del Simi, me lo mandó Axel Romero. Ah, ¿sí? Nos mandan también material. Ese Axel es lo máximo. Oye, eran, lo máximo. Sí, Erandi Villa dice que ya escuchó todo lo que decimos y lo que sigue. Dinos qué sigue, Erandi. ¿Yo te digo algo? Hablemos lo que hablamos. Nunca hablamos mal de la gente. Somos bien chidos. Sí. Somos re buena onda. Nos encanta, la neta, reírnos de lo que dicen ustedes. Así que digan, me dejas. Me gusta. Efectivamente. Eso. Bueno, pero ¿de qué era el tema que no lo escuchamos nadie? Era hablar sobre la tecnología que está rebasando los límites. La inteligencia artificial. Exacto. La inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? No sé, pero mi muñeca inflable lo tiene. ¿Sí? Ah, no manches. Venía en la caja. Y no. Sí, gracias. Pues sucede, muchachos, que hay un, no es un técnico, es un, ¿cómo se le puede decir a la gente? A la gente de Google. A la gente de Google. ¿A un ingeniero? Ingeniero, esa es la palabra, se me fue, por eso pedí ayuda. Un ingeniero de Google dijo que están desarrollando una tecnología a nivel que ya está creando conciencia la propia tecnología. Imagínate. Exacto. Está teniendo sus propias ideas y creando neuronas, no es cierto, neuronas no, sí, pero ahora sí que vaya que el pensar y el tener tu propia conciencia requiere de que tú tengas tu propia opinión. ¿Y cuándo la tecnología había pasado eso? Jamás. No, y la verdad es que me hace creer que vamos a morir por robots de Google. Ay, cálmate, Anita. Oye, qué dramática. ¿Sabes en dónde hay, por ejemplo, en tu casa, dónde hay inteligencia artificial? Pues yo creo que Alexa, es correcto, por ejemplo, que te escucha, te responde, sí, te hace todo lo que digas, sí, pero es que se supone que lo hace cuando tú se lo pides, sí, pero si ya Alexa un día tú le dices, Alexa, el clima está bueno para salir y te va a decir Alexa su opinión literal de, yo diría que no salgas porque la neta hace frío y, o sea, eso ya sería de miedo, ¿no? Que Alexa, sí, como que desarrolle su propia, en vez de darte simplemente lo que le estás pidiendo. Porque, pues, para eso vamos. Si está imagínate que un robot. Pero a mí no me, o sea, qué chingón que la tecnología nos esté ya rebasando, si tú quieres.
Porque, bueno, hay muchas cosas que sí se nos facilitan, sí, la verdad. Es una maravilla que a lo mejor con aplicaciones ya puedes pagar el recibo del teléfono, el recibo de la luz. Gracias a la tecnología, el Alexa es una maravilla que te prende las luces, que te prende el radio, que te prende el GPS. El GPS, antes tú tenías que ir con la guía roji, que era una sección amarilla de este pelo. Y tienes que ir buscando a dónde ibas y por dónde era la maldita calle. Era horrible. Era una cosa de terror. Sí. Ahora ya no, ahora ya. Bueno, hay carros que se manejan solos, ¿no? O sea, sí, de hecho sí. Pero también siento que nos volvemos cada vez más inútiles, ¿no? Sí, por ejemplo, la famosa Alexa, ¿no? Alexa, préndeme la calefacción. Mira, claro, yo te voy a decir una cosa. Hay veces que yo hago mi dictado con mi teléfono de cosas que tengo que hacer y le hablo y digo, tengo que pasar a... El otro día que tenía que escribir con la mano, escribí mal. Mi letra acostumbrado. De hecho, pusiste Naiden. Naiden. No, pero eso siempre lo he dicho desde la primaria, así decía mi maestra. Es que es lo correcto, pues ¿no? Yo digo Naiden. Sí, sí, claro. Sí, así es como hablo yo. Pero me refiero a que siempre, pues como todo lo escribes ya con el celular y cuando vuelves a agarrar una pluma y empiezas a escribir, es como de, ay, güey, ¿cómo era la B? Ay, ya te empiezas a atrofiar. Y también ya todos los celulares tienen la famosa inteligencia artificial. Te agarras el celular y ya te ves bien guau. No, pero eso no es de inteligencia, eso es una mentada de madre, porque, o sea... Ese es el filtro. Sí, pero es un abuso el filtro. Eso es la inteligencia. Alex se ha sentido engañado un par de veces. Muchísimas, por muchísimas veces. A mí me hacen blanco y yo soy más que negro. Yo me pongo bien bronceado y todo así. Digo, no mames, que crean que estoy en Hawái ahorita y en realidad estoy pinche amarillo Simpson. Ah, Dios santo. Oigan, pero pues regresando a este tema, qué fuerte. O sea, imagínense que desarrollen unos robots que puedan ser tu pareja. O sea, para aquellas señoritas y señores solitarios, que ya tengas un robot que reaccione a los estímulos que le des. O sea, estaría muy cañón. Oye, como ya, en las películas. ¿Ya viste lo que dice Tlahuitzinquetzalflor? No, Tlahuitzinquetzalflor. Te voy a decir Tla. Dice... Hay un proyecto piloto de Alexa donde podrá configurarse con la voz de algún familiar que ya falleció. Qué, Dios mío. Qué miedo. Qué fuerte. O sea, sí, qué miedo, pero también qué exótico. Qué chingón también, un poco. No. O sea, ¿qué? Listo. Daniel Aguilar, yo. Alexa, pon Metallica. Alexa con conciencia. Qué hueva. Ahí te va una de Bad Bunny. Dios. Sí. Y sí, lo creo, ¿eh? Sí, lo creo. Que se te ponga pendeja Alexa, imagínate que diga. Sí. No, qué hueva. No seas. Tú furioso. No seas aguafiestas. Alexa. Hola. Recuerda que vi a tu esposa con el lechero. ¿Qué? O que estés con tu esposa y diga, recuerda que ayer no pasaste la noche solo. O una madre así, güey. Jaja, ¿a poco? No, madre, imagínate. Jaja, eres un imbécil. No, yo no quiero una Alexa con conciencia. No, quiero. No. Una Alexa carrilluda acá que... Sí. Que oye, que te agaches porque se te cayó el tenedor y... No, pipos. No, me muero. Eso sí estaría padrísimo. Sí. ¿Por qué no le dices a tus invitados que te tocaste toda la noche porque estás solo? Ay, oye, mira, aquí hay un nuevo telmelor, dice André López. Alex, ¿puedes mandar un saludo a Rosa Melgorro? ¿Rosa Melgorro? Era señora Rosa Mel. Ah, Rosa Melgorro. Sí. Es una clientaza. Es hermana de Mónica. Siento que me alburió, ¿no? ¿Verdad? No, Rosa Melgorro. Pero es prima de Mónica Galindo. Ah, sí. Ah, ya. La señora Galindo. Bueno, ahí está, señores. Pues ya es todo, muchachos. Pero ¿quién antes dijo que en China ya tienen a sus propios robots y se ven como personas? Oigan, muchachos. ¡Qué miedo! Pues qué miedo. Ojalá no nos conquisten y nos maten, sinceramente. Oye, pues muy cañón. Todos como en las películas. Temas, la neta. Nosotros se los dejamos aquí en la mesa para que también ustedes pongan, analicen la situación, lo que está ocurriendo en el mundo. Y bueno, nosotros ya nos tenemos que ir, pero no sin antes, porque Dianit preguntaban que quién era el caballero de allá atrás. Si vieron las chichotas que tiene, hombre, ven que no es un caballero. Sí. No es cierto. Y hablan de la pintura, Alex Bisuño. Este güey es. ¿Eres tú? Bueno, señor, algo que tenemos que mencionar. Yo quiero. A ver, dale, Anita. Primero quiero despedirme porque ya ahorita ya nos vamos, muchachos. Okay. Ya se acabó esta situación. Pero quiero comunicarles que tenemos una promoción re buena porque este live para eso es, para darles promociones. Recordarles que pueden comprar siempre más baratos con nosotros y también a través de nuestros métodos de pago. Así que vámonos a ver esta promoción, muchachos. Ha sido un placer estar con ustedes. Igualmente. Un besote. Nos vemos el video. ¡Nos vemos!
Próxima semana no habrá podcast en martes, va a ser en jueves. Jueves 8 de la noche nos vemos porque queremos arrancar el mes patrio con ustedes. Primero de septiembre, vienen promociones. Oye, de septiembre, como debe ser. Y vamos a salir más borrachos que nunca en el aire. Sí, sí, van a gritar a... ¡Ay! ¡Septiembre! ¡A su madre! ¡Telmo! Pobres de los de Spotify. Se me reventó el oído. Sí. Oigan, la vamos a ver la promo y ahorita nos despedimos ya bien para que le demos. Vamos a ver esa promo, vamos, rápido, venga. Hola, Telmilovers. Tendremos promoción con SIP este 29 y 30 de agosto. Llévate 700 pesos de descuento en compras mínimas de 5.000 pesos. No lo dejes pasar en este regreso a clases. ¿Ya? ¿Ya fue todo? ¡Ah! Es que me están platicando un chisme de que la vecina de... Sí, es que estás en el chat de los vecinos, sí, ¿no? Sí, hombre, lo oyen echas unos bien buenos. Bueno, no, señores, recordarles, próxima semana vamos a tener nuestro podcast en jueves, sí, para que se conecten. Promociones de septiembre, arrancamos el mes patrio. Correcto. Digamos que es la tercera parte del año, los siguientes cuatro meses del año, los últimos cuatro meses del año. Oye, así que vienen cachondos. Ya empiezan las promociones más chonchas. Y la tragadera. La tragadera, las promociones más chonchas vienen a partir de septiembre, sí, señores. Así que por eso es tan importante que se conecten a estos lives, a estos podcasts, para que estén bien enterados de todo lo que se viene. Como Pablito, que viene septiembre, ¿no? No digas dónde. Se viene desde septiembre, digo. Esta vez no lo quiero decir. Bueno, señores, ya ahora sí nos despedimos, queridos Telmilovers. Nos vemos próximo jueves, 8 de la noche, y esto es para ustedes, que se llama Enchúfatelmo. Enchúfatelmo. Venga, se enchufan el próximo jueves. Enchúfatelmo.